Hoy, en Tiempo de Cultura, veremos algunas de las exposiciones con las que hemos estado celebrando el Día del Libro, como por ejemplo la de fotografías de Óscar Baillar sobre la Mancha en el siglo XIX, las esculturas editadas de Ángel Barquero en el Museo Municipal, o la exposición sobre los fascículos de Rafael Mazuecos que documentan las costumbres de nuestra ciudad. Y asistimos al primer concierto en la Plaza de España después de muchos meses, que corrió a cargo de Aura Música. Óscar Baillard Gascar nace en Francia, en Sète, y como muchos franceses llegan a la zona de la Mancha, llegan a España por la crisis de la filosera del viñedo en Francia. Y entonces se encuentran Francia, mira España y mira la Mancha para que puedan surtir. Prácticamente se queda desabastecido el mercado mundial del vino y se fijan en la Mancha como un lugar potencialmente importante para el cultivo y sobre todo para la exportación, a través de la línea ferroviaria Madrid-Alicante, conectando con el puerto de Alicante y de Valencia y hacia Francia. Entonces era comercial del vino francés. Óscar Baillard se instala en Alicante aproximadamente en 1892 y uno de los recorridos que hace habitualmente es a través de la línea ferroviaria la zona de la Mancha. Y efectivamente era aficionado a la fotografía, además tenía todos los adelantos de la fotografía en Francia, así como también de la cinematografía, y además aficionado, digamos, es como los viajeros románticos, aquellas personas que cruzan la Mancha y España, digamos, recorriendo todos los la antigüedad del siglo XIX. Y entonces, bueno, Óscar Baillard nos ha dejado un legado, la verdad es que impresionante. Porque se trataría esta colección de fotografías, de estas 22 fotografías, se trataría de la colección más antigua de fotografías del siglo XIX de esta comarca concreta de La Mancha. Es una colección, sí que es cierto que las capitales de provincia en el siglo XIX tienen fotografías como estas, donde hay costumbres, donde hay paisajes, donde hay monumentos, pero en la zona concreta de La Mancha no teníamos una colección tan completa de un único autor. Entonces, este descubrimiento viene porque ya en 2010 aparece los descendientes de Óscar Baillard, encuentran una caja con más de 1000 fotografías y precisamente eran las fotografías más antiguas o la colección más antigua de fotografías de Alicante. Y entre ellas aparecen, digamos, esparcidas aquellas concretas de La Mancha, que son de Alcázar de San Juan, Campo de Cristana, Villa Don Fadrique y de Manzanares, que son los lugares que tenía contacto comercial con los bodegueros de aquí de La Mancha. Y entonces, bueno, pues a raíz de encontrar algunas fotografías sueltas, vimos que era una colección, la verdad es que súper interesante, hasta ahora desconocida, y ya nos pusimos en contacto con expertos en la obra de Baillard de la Universidad de Murcia, porque él terminó viviendo en Jumilla, Óscar Baillard, y también los herederos, el nieto José Manuel Collados Baillard, el nieto del propio Óscar Baillard, que nos ayudó a revisar todo su archivo fotográfico y localizar aquellas fotografías correspondientes a La Mancha. Y de aquí es donde, a pesar de que algunas han perdido, porque por el paso del tiempo es inevitable que muchas se pierdan, pero hemos encontrado una colección que a día de hoy podemos considerar la más completa. Porque además son fotografías inéditas. En el siglo XIX todas las fotografías que se hacían eran fotografías de estudio, porque son las que tenían más tirón a nivel económico. Pero fotografías como esta, donde se ven costumbres, donde se ven monumentos, donde se ven edificios y demás, pues la verdad es que es muy difícil de ver porque no tenían venta. Era simplemente por gusto del propio autor y del propio fotógrafo el hacerlas. Y eran un cuaderno de viaje. Con las fotografías antiguas hay un problema, y es que normalmente es difícil fechar las fotografías. Lo interesante de la colección de Óscar Baillard es que, por detrás de los positivos, él hacía la descripción del lugar donde se encontraba y de la fecha que se encontraba y qué es lo que veía. Con lo cual, pues sabemos perfectamente que son de 1895, 1896, y eso nos permite, bueno, pues datar e identificar ese momento. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos. Hemos participado en este estudio, hemos sacado un libro sobre estas fotografías
y entonces varios aficionados a la historia pertenecientes a asociaciones de aquí de la comarca, de Alcázar de San Juan, de Campo de Cristana, Manzana y Villa de Don Fadrique, hemos avalado esta colección excepcional a través de este libro. La verdad es que una de las fotografías más icónicas de la colección de Óscar Baillart, como decimos, él residía en Alicante, es esta fotografía del año 1896, que es el embarque de las tropas españolas a la Guerra de Cuba, un 13 de febrero de 1896, jueves. Pues hay una de las fotografías que tenemos, que además es la que hace de portada de esta exposición, y que está tomada justo 8 días después, un 21 de febrero de 1896. Quiere decir que la misma cámara y la misma persona que hace esta fotografía icónica, como es el embarco de las tropas españolas a la Guerra de Cuba, es la que hizo posteriormente con la misma cámara aquí en Alcázar de San Juan una de sus tomas. Varios viajes. Hemos hablado con su nieto y la verdad es que nos ha ayudado mucho en este proyecto, porque además le hemos dicho que es muy interesante, nunca antes habíamos visto algo parecido. Revolucionó Óscar Baillart en Alicante y en toda la zona de Jumilla y donde se movió, revolucionó todo el tema de la fotografía, porque esa colección es una colección completísima. Y bueno, por así decirlo, en Alicante lo quieren con locura, y en todos los lugares donde estuvo ha dejado un legado, pues la verdad es que del día a día, de la vida de esos lugares en aquella época. Un 30 de diciembre de 1895, porque además incluso lo tiene claro, lo tiene registrado, seguramente vendría de Madrid y por las fechas que eran, pues iba para Alicante, y entonces tomó dos instantáneas. Una de ellas que era de la parte trasera de la estación, que de hecho nos hemos visto y deseado para reconocer ese lugar. O sea, es muy difícil de reconocerlo porque está irreconocible, pero seguramente era la parte de atrás de la estación donde había bodegas vinculadas con el ferrocarril. Y luego también una de la propia estación donde se ven pues, unas personas que son campesinos y demás que están haciendo un traslado. Y bueno, pues como está datada, podemos certificar de que hoy en día la fotografía más antigua de un lugar tan importante para toda la comarca como es la estación de ferrocarril de Alcázar de San Juan, pues tenemos esa fotografía. Por ejemplo, tenemos las costumbres religiosas, pues tenemos la fotografía que consideramos que es la más antigua de la celebración del Corpus Christi en España. Porque aproximadamente en 2010 en Toledo se encontró la de 1897 y esta en concreto pertenece a junio de 1896. Entonces, bueno, y además es interesantísima porque nos refleja, digamos, un momento y un lugar muy especial en aquella época como era el elemento religioso. Los molinos de Campo de Cristana, además reconocido también por todos los cristaneses como que al estar datada de 1895, pues es la más antigua también. Y en fin, pues muy satisfechos, muy contentos, han participado por los autores que nos han avalado y que hemos participado en la elaboración de este libro. Nunca se descarta que se puedan encontrar más fotografías porque como estaban numeradas, sabemos que faltan aproximadamente 15 o 20. Entonces nunca se descarta que puedan aparecer porque al final todos estos documentos muchas veces se regalan, estas fotografías a lo mejor se regalan y siempre puede aparecer alguna caja en algún lugar de alguna casa donde aparezcan más fotografías. Entonces, es bueno y es positivo y hay que agradecer al Centro de Cultura de aquí de Alcázar de San Juan de que haya tenido a bien presentar esta exposición, porque entendemos que es una exposición importante para La Mancha, importante para Alcázar y toda su comarca, porque nos describe las costumbres de aquella época, las posadas y, en fin, estamos muy, muy satisfechos y muy contentos. Cinematografía de los hermanos Lumière en 1895, donde se fijan realmente es en los reportajes que se hacían a través de la fotografía. Entonces, esta colección de La Mancha de Baillart es un reportaje fotográfico de La Mancha, aquello mismo que los primeros reportajes cinematográficos tenían también en cuenta. Entonces, Óscar Baillart junto a Marín está considerado que es uno de los introductores de la cinematografía a principios del siglo XX en España y en concreto en la zona de Levante. Fotografía y cinematografía pues, estaban muy unidas, eran los adelantos tecnológicos que traían los franceses.
exposición de Ángel Vaquero recoge su obra durante el último año marcado por la pandemia de COVID-19. Esculturas editadas, plata agria, colección que demuestra cómo el arte se sobrepone a situaciones dramáticas. Hay mucha parte, muchísima parte que son lecturas de lo que yo he vivido. La influencia es la que al salir a la calle la he tomado. Entonces, pues están todos los dibujos preparatorios para la base de lo que se llaman esculturas editadas, que es el libro de plata agria, que está colgado para que se pueda ver, y el original está en una vitrina, que forma parte del conjunto de vitrina, del colgado de la cadena y tal, forma parte de lo que es una escultura editada, porque tiene todos los detalles de obra de arte, de dibujo, de pintura y a su vez el olor del propio libro. Entonces me ha parecido interesante. El hecho de ponerle plata agria, pues tiene muchas connotaciones. Los metales siempre han sido motivo de estructuras sociales. Ha valido el oro en todas las culturas, ha valido la plata y ha valido el cobre. En este caso, las economías están así, para arriba y para abajo, y he utilizado lo de plata y plata agria. La nueva propuesta de Vaquero contiene varios elementos originales en cuanto a la forma de trabajo y los materiales utilizados, que en muchos casos son simples latas de refrescos. El pintor expresó un agradecimiento especial por el personal del Patronato Municipal de Cultura y a su nueva dirección por la forma en que se ha montado la exposición, que seguirá en el museo hasta el 23 de mayo y podrá visitarse con aforo limitado de martes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 9, los sábados de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Y otra novedad que también creo que aporta a la historia del arte es que tú estás viendo cualquier obra que ves, no le perjudica para nada, y sin embargo tú te metes dentro de la obra. Me refiero que te metes dentro de la obra porque te reflejas en la plata y te ves encima opaco. A lo mejor es la edad, antes a lo mejor improvisaba más, me daba más igual las cosas, dibujaba, ahora no, ahora en muchos casos van hasta con fórmulas matemáticas, o sea, para que la proporción me salga, utilizo mucho la contención áurea o la numeración de oro, el número pi lo utilizo mucho, y luego otro tipo de fórmulas. ¿El por qué? Pues porque es la compensación para que no se caiga un dibujo, o una pintura, para que esté proporcionado, para que tenga energía y para todo eso. O sea, que las matemáticas en la pintura son muy importantes. Y yo empecé a aplicarlas hace bastante. En un principio iba a lo loco, no sabía yo ni si sabía, pero no lo aplicaba. Y luego ya me di cuenta de que al utilizar matemáticas tenían más energía mis pinturas. Durante estos días, en la Casa de la Cultura se expone una muestra sobre el doctor Rafael Mazuecos y la divulgación de las costumbres de Alcázar a través de sus famosos cuadernos.
una exposición montada por el Patronato Municipal de Cultura, a quien su nieto quiso agradecer el gesto de volver a recordar la figura de su abuelo, facilitando además que su legado pueda consultarse también en Internet. Y tan solo quería dar las gracias al Ayuntamiento y al Patronato por volver a recordar la figura de mi abuelo y los fascículos, sobre todo los fascículos que los hayan publicado en la web, porque hay mucha gente que los buscaba y no estaban todos, estaban acotados. Entonces ahora en la web se pueden buscar todos ellos. Porque mi abuelo, hombre, fue un gran referente en Alcázar, porque quería dejar un legado escrito de las costumbres, las gentes, algo que no se perdiese. Pero decía que no era para él, esto era para la gente. Y cualquier persona que quiera hacer un escrito sobre Alcázar o sus costumbres tiene que tirar de la bibliografía de los fascículos. El montaje de la exposición ha corrido a cargo de Raúl Ramírez, quien se inspiró en el entorno laboral del doctor Mazuecos, en su clínica y su despacho, tratando de representar los pensamientos del protagonista fluyendo en el ambiente. Cuando me propusieron la idea y fuimos a casa de la familia Mazuecos a ver lo que eran todos los muebles y algunas herramientas y demás para reutilizarlas, me pareció muy interesante. Primero porque me encantan los muebles antiguos y era una casa llena de historia. Y luego lo que intenté fue recrear un poco el espacio de Dr. Mazuecos aquí, en lo que es la Casa de la Cultura. Es un hombre adelantado a su época, me pareció muy interesante la figura y lo que hicimos, lo que quería era plasmar de alguna forma esa forma de ver la vida, esa forma de documentar el momento en que vives, esas musas trabajando y rondando por el espacio. Y la idea fue esa, trabajar con papel. Y esa fue la base de la idea, una idea flotando y demás. Y por eso fue este montaje, esta idea de todo fluyendo, la imagen de él trabajando, buscando ideas, documentándose y demás. Y eso fue, yo creo que el grosso modo de la idea del montaje de la exposición de Dr. Mazuecos. La colección Hombres, Lugares y Cosas de la Mancha consta de 58 fascículos en los que Rafael Mazuecos fue recopilando a lo largo de los años apuntes, reflexiones y estudios en una obra en la que colaboraron personajes como Isidro Antequera, Lucio Sahagún, Antón Arce, Julio Alberto González Chávez o Elvira Samper, entre otros muchos. Bueno, como ya sabéis, desde hace unos días los fascículos de Dr. Mazuecos pues se pueden consultar desde la página del Patronato Municipal de Cultura, y en relación a este hecho y también porque el próximo mes de junio se cumplen unos 70 años del inicio del primer fascículo del Dr. Mazuecos, que salió en 1951, pues hemos querido un poco recrear esta figura, no solo desde el punto de vista sanitario, como sabéis que es Dr. Mazuecos, sino también como su punto de vista antropológico. Rafael Mazuecos, como sabéis, escribió 58 fascículos y esta exposición muestra cómo se fueron elaborando a lo largo de más de 30 años de historia. Hoy en día, con los medios que tenemos, podemos hacer lo que sea en 5 segundos, incluso con el móvil, y en esta época, en 1951, la elaboración pues evidentemente era más costosa, y vamos viendo un poco cómo se fue creando desde las planchas de plomo que se hacían con las fotografías que las elaboraba en Madrid, y luego venía aquí a la imprenta de Mata y se editaba, hasta cómo se iban elaborando cada uno de los diferentes fascículos y las distintas ilustraciones que los distintos autores y autoras pues iban incorporando en lo que él iba escribiendo.
La exposición coloca algunos de los objetos mostrados en cajones de madera, evocando los de las casas de los alcazareños, porque era raro el hogar en el que no existiera un cajón sin al menos uno de estos fascículos. Siempre hay que agradecer a la propia familia que nos ha cedido para esta exposición pues elementos originales del mismo y que él mismo utilizó en realizar los fascículos, desde las mismas planchas, como bien hemos dicho, hasta su máquina de escribir, que eran de las de antiguamente, como pues, su escribanía y sus distintas ilustraciones de originales que a él le llegaban, como también pues gracias ya a un periodo de tiempo más amplio, pues hemos tenido donaciones de su propia biblioteca o de su propio archivo particular. Una muestra que se inauguró el Día del Libro y que permanecerá abierta hasta el próximo 23 de mayo. Después de un año sin conciertos en Alcázar por motivos de la pandemia, la música en directo volvió a las calles, a la Plaza de España de Alcázar de San Juan, el pasado día 24 de abril, dentro de los actos programados con motivo del Día del Libro. Fue la música de Aura Música, un proyecto de fusión liderado por Prado Pérez de Madrid y Luis Pérez Duque, basado en la fusión de sonidos contemporáneos con música clásica, antigua, étnica, fusión de estilos, ritmos y melodías. El espectáculo ofrecido llevaba por título precisamente Cervantes y después. Los poemas que aparecen en las obras de Cervantes se han musicalizado partiendo de una base melódica y armónica del periodo comprendido entre el Renacimiento y el Barroco. Solo bien me consuela y a la esperanza es perdida. Aura Música creó una nueva dimensión, fusionando el siglo XVI, XVII con el XXI. Instrumentos antiguos e instrumentos electrónicos funden sus sonoridades para percibir a la vez el antes y el después, el ayer y el hoy, para trasladarnos al ambiente que rodeó a Cervantes desde nuestro mundo de hoy.